Bienvenidos, en nombre de la Fundación Princesa de Asturias, al encuentro con el público de Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021. Con todos ustedes, la moderadora del encuentro, la periodista Montserrat Domínguez. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Estoy feliz de estar hoy aquí en este acto organizado por la Fundación Princesa de Asturias para poder conocer, charlar y compartir este rato con la ganadora del Premio de Comunicación y de Humanidades. Es una mujer que se ha pateado todo Estados Unidos, desde su Ohio natal, norte, sur, costa este, oeste, luchando por los derechos civiles que en su caso se encarnan claramente en los derechos de las mujeres. Esa conciencia feminista, me voy a quitar las gafas, esto se ha pasado a más de una, esta conciencia feminista nació en ella en 1963, en Washington, en el Mall, en la marcha histórica de Martin Luther King por los derechos civiles, cuando una mujer mayor que caminaba junto a ella le dijo: ¿y a ti no te parece raro que no haya ninguna mujer en el estrado? Ahí nació esa conciencia feminista que ha ido alimentando con los años. Pero es que para nosotros, para los periodistas, Gloria Steinem es un mito. Ella, con sus reportajes en New York Magazine y luego en la revista Miss, que cofundó, fue capaz de introducir en la agenda asuntos fundamentales para las mujeres que hasta entonces no aparecían en la agenda de unos medios de comunicación dirigidos y que pasaban el filtro por hombres que no sentían que nada de lo que nos ocurría a las mujeres merecía la pena. Con todas vosotras, con todos vosotros, esta tarde, Gloria Steinem. Gracias. Thank you. Qué grupo de mujeres poderosas,
asturianas, casi todas, creo. Muchas gracias por vuestra voz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gloria Steinem, qué enorme placer. ¿Cómo es posible que una viajera como usted... I'm supposed to have the translation. Yeah, you should have a translation. I don't know if I can help you with this. Maybe you just need to put this. Vamos a probar si funciona. Estamos en una fábrica de armas. Una antigua fábrica de armas, el lugar en el que estamos. Un sitio un poco insólito. That's where we are now, right now. Un sitio insólito para hablar de mujeres y de feminismo y de derechos civiles, pero aquí estamos. ¿Cómo es posible que, siendo una viajera, una nómada, empedernida, esta sea la primera vez que está, desde luego, en Asturias, desde luego en Oviedo y en España? I can't account for it. It's a problem of my life that I have missed being here. I want to come back again and again. But it happened that in my life I was more obsessed with going to Asia and other non... Maybe you should use It happened that in my life I was more obsessed with going to India and other non-European countries. So I lived for 2 years in India when I first graduated from college, and now I'm making up for it by coming here. Estamos con mucha gente que tenía muchas ganas de escucharla, Gloria, y algo que ha repetido muchas veces a lo largo de su trayectoria es lo importante que es el contacto cara a cara con las activistas, con las personas, con los grupos, que ya sea en una pequeña librería, en la sala de un hotel, en el campus de una facultad. Nada sustituye el contacto directo, cara a cara, con las personas, con las mujeres, claramente, para poder escuchar, no tanto hablar, que también, pero para poder escuchar y para poder compartir. ¿Por qué sigue siendo importante eso ahora, en la época de Internet? Despite all the advantages of the Internet, which are huge, it turns out that in order to empathize with each other, not only to learn, but to feel what the other person is feeling, it's important that we be together. There is even, I'm told by my friendly neurologist, a chemical called oxytocin, which we develop when we're together physically. It's what compels us to help even a stranger if we see someone having an accident. And apparently that is not generated unless we are together like this. So this is a big gift. En esas reuniones es donde ha podido comprobar la gran revolución, la grande revolución, sobre todo para las mujeres, pero no solamente para nosotras, es entender que lo personal es político. Que cuando estamos hablando de violencia machista contra las mujeres, no es algo que te ocurre a ti en tu casa. Que los abusos sexuales a niños o a niñas no es algo vergonzoso que mantener en la sacristía. Que cuando estamos hablando de la violencia racial, no es un problema de alguien que ha hecho algo. Todo eso debe formar parte de la agenda política. Yes, it does, and especially when there is a big difference of power because of race, because of class, because of gender, when the risks of violence are greater.
Yet it hasn't been an equal part of our political dialogue in the United States. It has been assumed that as long as there's one vote for each person, that somehow we can achieve equality. And we can't achieve equality without that, but we do need equality of speaking and listening. Y eso es lo que se consigue en esos circuitos, en esos grupos de activistas, que es hablar y explicar y entender cómo algo que afecta a una persona en concreto, si realmente tiene un problema, es porque posiblemente no sea solamente su problema. Y posiblemente no sea el problema de un país o de un Estado, sino sea un problema común en otros mm-hmm. muchos países también, como por ejemplo en India, que conoce también. Mm-hmm. Yes, and even domestically. In the beginning, we used to, at a meeting of both women and men and racial variety, perhaps, we used to give a poker chip, you know, a same number of chips to each person. And each time that person spoke, they had to put one chip into the center of the table. And it soon became very apparent who was dominating the conversation and who was not. It was very educational. Cuando las mujeres se deciden a hablar y a colocar su discurso encima de la mesa y a compartirlo, luego llega un camino largo también para que eso se transforme en leyes. Yo he escuchado a algunas chicas jóvenes aquí en este país, donde las leyes garantizan la igualdad aparente, decir que no hace falta luchar o ir más allá precisamente porque las leyes ya nominalmente garantizan la igualdad entre hombres y mujeres. Pero eso, no conozco todavía ni un solo país donde la realidad se construya exclusivamente esculpiéndolo en las leyes. ¿Por qué? ¿Estamos dando pasos hacia atrás? Well, yes, sometimes we are taking steps backward because there is a resentment of the increased power on the part of a particular group, whether it's women or by race or gender or nationality. Mm-hmm. And so there is pushback. In a way, the pushback is a tribute to the power that we have. But it's the reason, one more reason, we need a movement in order to support each other, to be able to point out to each other what the inequities are that we may not ourselves see. Also inequities within the movement, mm-hmm. you know, between women who are more or less educated or have power because of class or race. So it is a kind of constant sensitivity training, you might say, but I so don't want to make it sound punishing. It's exciting because you're learning and you're growing and, you know, coming to know people you did not know, coming to know things about yourself. I think that perhaps is the most misunderstood thing about political movements in general, and maybe especially the women's movement, that it's a joy. It's actually fun, you know, you actually get up in the morning and think, well, maybe if we did this, that would happen. Yeah. So the differences among ourselves are important. It's important in the United States, for instance, that the women's movement look like the country. We are a very diverse country. This year, I believe, the first generation of babies who are majority babies of color, has been born. Soon, the United States will be majority people of color. That is a huge gift. De color. We y esto es un regalo, more like the un world, enorme regalo, porque nos pareceremos más al mundo en general. Y también es algo que
da miedo a algunas personas que piensan que el ser blanco es importante o es superior. Y una tercera parte de los que han apoyado a Donald Trump en Estados Unidos son completamente blancos y son más hombres que mujeres porque él precisamente defendía el mantener la estructura de poder del pasado. Una feminista, una política española que murió hace pocos años, decía que el secreto profundo de la alegría era la resistencia, ¿no? Y esa energía que se crea entre las personas que saben que están luchando por un mundo mejor. ¿Cómo ve Gloria Steinem a los nuevos movimientos, a las jóvenes que se incorporan a esta nueva forma de activismo, con los riesgos diferentes, los riesgos nuevos que no son los mismos de las mujeres de los años 60 y 70, y sin embargo hay muchos que son tremendamente parecidos? Yo recuerdo la portada del primer número de Miss, de la revista que cofundó esa diosa india que mantenía en todos sus brazos un bebé en el útero y todas las múltiples tareas, y un artículo suyo, Gloria, precisamente sobre la sororidad, que es una palabra y un concepto que estamos conjugando cada vez más. ¿Cómo ve a las nuevas generaciones de mujeres entrando? ¿Qué papel tienen en esa sororidad que quiere cambiar el mundo? The new generations. What makes them different? The new generation of the past. Las nuevas generaciones o las del pasado, nosotros escuchamos desde luego estas nuevas generaciones. Me parece fenomenal que las mujeres aprendan unas de otras. También tenemos que darnos cuenta de que las mujeres de las jóvenes generaciones tienen una manera de detectar las cosas mucho más viva. Y yo creo que el grupo de mujeres que toma decisiones se parece a las mujeres para las que se toman esas decisiones. ¿Cómo conseguimos desembarazarnos de esa percepción y de esa inseguridad en la política, en el mundo de la empresa, en el mundo de los medios, de que las mujeres tenemos que demostrar dos veces o tres veces más una mayor valía que los hombres? Porque esto no lo hemos superado todavía. Well, we've had many thousands of years of patriarchy and racism. De años ha habido patriarcado, racismo, hemos crecido con esto. Si las mujeres hablan, a menudo creen que han hablado demasiado, y los hombres, sin embargo, siempre creen que no han hablado bastante. Así que es importante fijarse en los actos y no solamente en lo que percibimos. Es muy, muy interesante y, por ejemplo, debido a la pandemia que hemos padecido, los hombres han estado mucho más en casa y han podido ver, comprobar qué es lo que supone criar a los hijos. Han participado, no siempre quizás, pero en cualquier caso, algo más, han participado en la crianza de los hijos, y habrá que ver si esto perdura, porque cuando oímos a los hombres hablar de ello, pues por un lado han descubierto que la crianza de los niños es interesante y que la infancia es interesante y que el vínculo emocional compensa, es muy gratificante, y por otro lado siguen pensando que no es masculino, que no es normal. Así que este año ha sido crucial y ahora es aún más crucial el ver cómo se va a reaccionar ante lo que se ha aprendido. Gloria, usted ha contado en más de una ocasión de qué manera le marcaron sus padres.
Su padre, que fue un padre cariñoso, nómada, viajero, despreocupado a lo mejor del día a día, pero le dio una enorme confianza. Y su madre, que fue periodista, que no pudo continuar su carrera, que tenía una conciencia política que no pudo desarrollar. Y de qué forma esos dos padres tan diferentes marcaron también a la joven Gloria Steinem, y ahora cuando reflexiona, pasados los años, siente hasta qué punto es heredera de ellos. Porque siempre me escuchó, incluso cuando era niña. Yo recuerdo cuando era niña si le pedía un dinerito y él me preguntaba, ¿y para qué lo quieres? Y yo decía, puedes dármelo o no, pero no puedes preguntarme para qué lo quiero. Y me decía, tienes razón. Y me dio el dinero. Así que eso demuestra qué tipo de hombre era. Y me llevó tiempo, claro, darme cuenta hasta qué punto mi madre había perdido al abandonar su carrera de periodista antes de que yo naciera. No me di cuenta en aquel momento. Cuando yo estaba creciendo había que cuidarla. Y de alguna manera yo ahora estoy viviendo la vida que mi madre no ha podido vivir. Gloria, usted es una mujer muy hermosa. Lo físico se ha utilizado siempre como arma de destrucción masiva contra las mujeres. Si estás gorda, porque eres gorda. Si estás flaca, porque eres flaca. Si tienes tetas, porque tienes tetas. Si no las tienes, porque eres plana. Siempre, permanentemente, ha habido una palabra que acababa desestabilizando nuestra seguridad y nuestra confianza en nosotras mismas. Si eres una mujer bella y atractiva, también, porque entonces eso oculta o disfraza la auténtica valía. Con la edad, ¿cómo se percibe? Porque lo ha contado también en numerosas ocasiones, como escritores, colegas, la han despreciado por ser, bueno, la mujer guapa del momento. ¿Cómo se vivía eso entonces y cómo se ve desde una edad en la que las mujeres también tienden a ser invisibles y a no contar en la sociedad? En realidad, I'm glad it's passed. Yo me alegro de que esto haya pasado, porque resultaba difícil trabajar todo lo duro que se podía y luego que a una le dijeran que, bueno, la razón del éxito era por la apariencia física, aun cuando una, la verdad, era simplemente escritora. Y se suponía que el éxito se debía a la belleza. Por lo tanto, cuando una tiene 87 años, pues ya consigue la libertad. Porque ya superas todo eso. Aunque, bueno, pues está la imagen del pasado, pero ya de cara al futuro no va a servir. Pero en cualquier caso, tengamos la apariencia que tengamos, pues es fenomenal, es la que tenemos, es lo que somos. Y yo creo que hay que superar ese enjuiciamiento que hacemos de nosotras mismas, y la variedad es fenomenal. Gloria, déjame preguntarle por algo que he insistido también numerosas ocasiones a lo largo de su vida y en su, y en su obra. Además, supongo que estos días va a tener contacto con otros premiados, con destacados economistas. Usted siempre ha dicho que la economía no es sobre, o el poder, no es sobre la producción, sino sobre la reproducción. Y todo funciona en torno a quién tiene el control reproductivo de las mujeres, de los hijos. Eso lo hemos visto en los grupos religiosos y estamos viendo, y no solamente en Estados Unidos, el ejemplo de Texas, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Polonia y estamos viendo en España también un nuevo intento por quitar a las mujeres
el derecho al control de su propia vida y de su propio cuerpo. ¿Es posible que tengamos que seguir dando esta batalla en pleno siglo XXI? Yes, I think it is possible because yo creo que es posible porque uniquely what men don't, which is wombs. Seguimos teniendo un útero, cosa que los hombres no tienen. For instance, in Texas, y en Texas, por ejemplo, y en otros lugares del mundo, existe esa voluntad de controlar la reproducción y el patriarcado va de esto. Así que sigue siendo revolucionario declarar la soberanía sobre el cuerpo de una misma. Los medios anticonceptivos siguen siendo un asunto político por la forma en que se distribuyen. La vasectomía, la verdad es que sería un medio mucho más seguro y mucho más eficaz, pero nadie quiere oír hablar de vasectomía, desde luego no en Estados Unidos. Así que el hecho de que tenemos una matriz sigue dictando nuestra vida, pero hemos progresado muchísimo. En el pasado, pues se podía uno divorciar de una mujer inmediatamente si no podía ser madre, si no podía tener niños, se premiaba el tener muchísimos hijos, en fin, muchísimas cosas de estas. Era muy, muy diferente en el pasado. Pero yo creo que lo más importante en cuanto a la democracia para las mujeres es que tenemos el control y el poder sobre nuestros propios cuerpos. Eso también es cierto para los hombres, evidentemente, tienen que tener el control de sus cuerpos también, pero para los hombres no es tan controvertido. ¿Es la educación realmente la clave para cambiar las actitudes de los hombres que también en muchas ocasiones han vivido con un corsé que les obligaba a ser masculinos y a no reconocer una parte profundamente humana de su relación con su cuerpo y con sus sentimientos? Lo digo porque hay una preocupación claramente con las mujeres jóvenes que a través, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, en vez de aprovecharlo para liberarse, lo que hacen es permitir que controlen cada vez más sus movimientos. Es una preocupación real, no tanto por la violencia abierta y desatada contra ellas, sino por esa política, ese ejercicio del control de los hombres sobre las mujeres. Tantas chicas, además, que a través de Instagram o de las redes sociales sienten un ojo vigilándolas en su físico, en lo que hacen. ¿Es la educación la clave para que los hombres y las mujeres avancen de una forma diferente hacia la igualdad? I think young women can best answer that. Yo creo que las mujeres jóvenes podrían contestar mejor que yo a esta pregunta, pero supongo que nuestro comportamiento es, digamos, el primer objeto de control. Así que si nos negamos a mirar lo que se supone que tenemos que mirar, o si en la vida real pues simplemente nos felicitamos por tener salud y estar bien, pues yo ojalá que pudiéramos perder de vista esa imagen como casi pornográfica de las mujeres, habría que, no sé, hacer una presentación de lo que podría ser un nuevo hombre, pero un nuevo hombre desnudo, pero no hemos conseguido que Correos aceptara que hubiera esa imagen. Yo confío en que
no sea la edad la que me lleve a ver que hay mucho progreso y quizás los jóvenes, las jóvenes entienden mejor que yo lo que queda por hacer. Pero aún así yo creo que se ha progresado muchísimo y en gran medida porque hay un movimiento mundial de las mujeres y nos apoyamos unas a otras y podemos demostrar que lo que está loco es el sistema, no somos nosotras. Déjame, Gloria, que le pregunte por algo. Usted en toda esta vida de activismo ha tenido que trabajar duro para unificar sensibilidades muy distintas, de distintas corrientes, dentro de la lucha por los derechos civiles, de las mujeres indígenas, de las mujeres negras, de las asiáticas, de las hispanas. Aquí en España hemos vivido una polémica y todavía está viva en la sociedad muy reciente sobre una ley de autodeterminación del género, la llamada ley trans, que permite a los hombres y a las mujeres que sienten que su sexo no es el biológico, autodesignarlo sin necesidad de pasar por un proceso largo. Hay muchas mujeres feministas, sobre todo además de las feministas clásicas, históricas, las que nos han empujado hasta aquí, que temen que eso se convierta en una herramienta para borrar, para cancelar todos los avances que ha costado tanto trasladar y que se convirtieran en leyes. ¿Cómo lo percibe usted? This is not new. It's not new. Eso no es nada nuevo. People living as and identifying as a gender they were with which they were not born. Hay gente que se ha identificado y ha vivido con un género con el que no han nacido. Ahora es más frecuente porque se acepta más, porque hay muchos más medios disponibles, pero para mí y para la mayoría de las feministas a las que conozco, nosotros decimos, bueno, pues tenemos el poder de identificarnos y ya está. Si una mujer trans nacida varón se identifica y quiere vivir como mujer, como hembra, tiene que poder tener esta elección. Y no lo siente como una amenaza. No, en absoluto. A veces ha sido difícil. He visto que man in question fuera una dificultad porque el hombre que quiere vivir como una mujer ha sido un oficial británico y por lo tanto del ejército y por lo tanto estaba acostumbrado a hablar con ese tono de mando y por lo tanto era más difícil aceptarlo como mujer, pero se le dijo y el hombre cambió y empezó a escuchar más y está el principio de que hay que saber escuchar tanto como se habla y bueno, pues esto exige paciencia quizás y valentía y bueno, pues si alguien no quiere ir por ese camino, pues es vale, pero yo creo que sí que es posible y cada vez más además. Déjeme preguntarle acerca de lo que ha supuesto el movimiento Me Too, el hecho de que personas que tienen un gran conocimiento y un gran escaparate, como las actrices, personas que tienen fama o que son cantantes, pero que tienen mucha repercusión social, empezaran a hablar públicamente en los medios del acoso, del abuso sexual que hasta entonces habían ocultado, cambió de alguna forma hace muy, muy poco tiempo la percepción de otras muchas mujeres que no se atrevían a denunciar lo que les ocurría en sus entornos laborales porque sabían que nadie las iba a creer. El hermana yo sí te creo, por lo menos hermana yo sí te escucho, ha cambiado también de alguna forma cómo nos relacionamos con esas denuncias sobre los que muchos preferían no mirar. Mm-hmm.
Yes, I think it has. Sí, sí. I'm grateful to the Me Too movement because yo estoy muy agradecida al movimiento Me Too porque la verdad esto ha abierto el acceso a la prensa, a los medios, porque de esta manera pues muchas más mujeres han podido ser oídas. Y me gustaría decir que en el primer caso que conozco de confesar o de decir la verdad acerca de este acoso sexual, pues fue en la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, en el 79, y ahí la revista Miss publicó un artículo. Eran mujeres, una mujer que había tenido un empleo de verano y luego volvió al campus, y esas mujeres contaron lo que les había ocurrido, y ellas fueron las que acuñaron la expresión acoso sexual, y nosotros lo pusimos en la portada de la revista Miss en el 79, y se convirtió en una expresión y se convirtió en una tipificación penal. Y ahora es algo que está más en la cultura en general, porque bueno, ha habido esas actrices de Hollywood con acceso a los medios de comunicación. A mí me conmovió mucho que en el momento en que ellas declararon, muchísimas mujeres dijeron: estamos de acuerdo y os apoyamos. Y estas mujeres eran trabajadoras inmigrantes, es decir, trabajadoras mexicanas, muchas de ellas. Y yo creo que esto es muy elocuente. Muestra esta unidad de apoyo que realmente permite avanzar. 1979, finales de la década de los 70. Well, I'm just saying that was the first story, that was the when the phrase was originated. Sí, esta expresión. Donde se acuñó. Sí, pero es que hemos tardado mucho tiempo en conseguir leyes, credibilidad, en el caso de España, juzgados especializados, policía que esté formada para acompañar y para ayudar a las mujeres cuando son capaces de denunciar, o en las universidades, que haya un mecanismo al que una pueda acogerse cuando está denunciando algo así. Yo, como periodista, me interesa muchísimo, Gloria, conocer su opinión sobre cómo ve el periodismo ahora. Estamos hablando de cosas que Miss Magazine sacó hace 30 años, que todavía nos cuesta leer en los medios, en un momento en el que en España, igual que en Estados Unidos, hay un desprecio por la verdad y la convicción de que hay hechos alternativos, como si fuera posible una realidad paralela. Es profundamente desestabilizante para la democracia y para las bases de una sociedad sana, ¿no? Creer que puede haber una realidad y otra alternativa o contraria. No, the idea of alternate facts. ¿Qué es eso? Sort of drive you crazy. But I think we have more means now of fact checking. We have a individual and group obligation to be as accurate como individuos, as we como can. Grupos también tenemos la obligación de ser precisos. I think some of the most valuable individual human beings and websites are, los seres, digamos que nada sustituye a la confianza. La confianza es un bien fundamental. Y si fail to tell the truth for oculta la verdad, pues se pierde la confianza de los demás y es muy difícil recuperarla. Entonces yo creo que hay un sistema informal que nos ayuda de alguna manera, pero sin embargo la velocidad de Internet hace que es muy difícil, pero nosotros mismos podemos asumir la responsabilidad de ser lo más precisos que podamos y tenemos que señalar las imprecisiones o las cosas que son falsas. Es una obligación que tenemos como individuos y como grupos. Ahora con un clic
somos capaces de decidir qué noticias se distribuyen, cuáles compartimos con nuestros amigos. La confianza que nuestros círculos tienen en nosotros es también una señal de responsabilidad a la hora de compartir aquello que sabemos que está contrastado y que es cierto, real y no alternativo, ¿no? Mm-hmm. No, I agree. Do you Estoy de acuerdo. Find that here there are fact-checking Vemos systems que or hay sistemas de comprobación de los hechos o sistemas, you know, digamos, de fiabilidad que se han aplicado. Aquí tenemos que son útiles, en los periódicos y en los medios de comunicación, en las radios, digamos, en los medios tradicionales, se sigue haciendo ese trabajo en las redacciones y empieza a haber unidades externas que se dedican también a chequear y a denunciar los, lo que llamamos aquí bulos, ¿no? Las fake news, que son los bulos de toda la vida. Pero falta todavía una conciencia, yo creo, de que cada uno de nosotros, que ahora somos capaces de distribuir la información, tenemos una responsabilidad. Gloria, ¿cómo ve la situación política en Estados Unidos? Tenemos una vicepresidenta, Kamala Harris, que podría ser presidenta de Estados Unidos en un plazo razonable. Usted apoyó a Hillary Clinton cuando fue Obama finalmente el candidato demócrata. También trabajó en su campaña de una forma muy especial y muy paralela, digamos, al oficial. ¿Cómo ve los próximos años o qué espera de la política estadounidense en los próximos años? Mm-hmm. Well, at least we got rid of Donald Trump. La verdad es que sin Donald Trump, desde sí. luego. As a resident of New York City, I just want to say that he was a joke Nueva York, always. Él ha sido siempre como una especie de broma. Fully understood that La gente he had not made his own money. He had inherited llegó a entender que él, la and verdad, he, no, no había ganado power, su dinero y que él fue propulsado al poder debido a este tercio de la población del país que cree que hay que ser blancos al 100%, y también el sistema electoral, el sistema de colegios electorales que tenemos, que hacen que no se cuentan los votos uno por uno, sino que luego se cuenta en función de los estados. Es un sistema complejo. You know, I appreciate the patience of the rest of the world. Yo me doy cuenta de que el resto del mundo ha sido muy paciente con este horror que hemos tenido con este presidente, y ahora estamos intentando emerger de esto. Y la dificultad, en parte, es que las mujeres de varios grupos y razas no se han educado para verse a sí mismas como posibles candidatas políticas. Y las mujeres, la verdad, no se presentan, no son candidatas tan a menudo como los hombres. Ha habido algunas organizaciones, pequeños grupos que han intentado fomentar las candidaturas de las mujeres y para cambiar la situación, pero la verdad es que aún no lo hemos conseguido. No, y en estas últimas elecciones hubo un trabajo muy profundo para animar al voto en áreas, en distritos, en zonas donde habitualmente hay grupos de votantes que no llegan a votar. Ha habido una movilización de activistas animando al voto para evitar que Trump volviera al poder, pero tiene secuestrado al Partido Republicano. Luego puede volver a ser candidato, ¿no? No. No. No, I...
We all of us as American citizens are responsible for the ciudadanos americanos somos todos responsables de las singularidades y de las tendencias de nuestro sistema. Según el estado en el que se vive, pues digamos el valor del voto es diferente. Y hay muchos americanos que ni siquiera votan, o bien porque confían en el sistema simplemente, o porque no creen en absoluto en el sistema. Pero vamos, yo creo que hay un 60%+ de americanos que votan. Pero nos podrían ayudar. Podrían escribir artículos y publicarlos en la web y decir quien esté en el poder en Estados Unidos tiene demasiada influencia en el resto del mundo, así que hay que votar, está la obligación de votar. Pero bueno, siempre hay grupos especiales y bueno, pues hay muchas diferencias entre países que son importantes, que son valiosas, pero no tanto quizás como simplemente cuidar este espacio que tan precioso que compartimos. Gloria, I have some questions. Tengo algunas preguntas de las personas, mayoritariamente mujeres, que nos acompañan. Una de ellas, la que me siento biológicamente concernida, ¿qué nos diría a las mujeres que estamos en los años 50, en torno a los 50 años, para luchar contra la invisibilidad a la que nos condena el patriarcado? Well, I first would say to women over 50, free at last, sweet Jesus, free at last, of many pressures that come with youth and come with actual or expected childbearing. But I agree very much with this question, because I suspect that women over 50, 60, 70 are the single greatest potential future source of wisdom, of revolution, of generally a more democratic attitude. But we have to express it and organize it. Y organizarlo. I mean, an army of gray-haired or un ejército. Once gray-haired. De mujeres con canas podríamos conquistar el mundo. Eso ha sonado muy bien. Otra pregunta de Marina Flores. ¿Cuál fue el momento clave en su vida que fue lo que hizo que se decidiera a luchar por los derechos de la mujer? Well, it's amazing to me how long I thought that I could be okay. El tiempo durante el cual pensaba que podría estar yo bien dentro del sistema tal cual estaba en ese momento. Yo asistí a un bachillerato horrible donde lo único que importaba era el fútbol americano y después a una universidad solo para mujeres. Pero creo que el momento clave para mí era, siendo periodista, tuve que ir para informar sobre unas manifestaciones sobre el aborto. Y por primera vez en mi vida oí a mujeres que se ponían en pie y contaban la verdad acerca de quedarse embarazada o cómo ocurrió intentar encontrar un lugar donde abortar clandestino cual fuera su historia personal. Y me di cuenta que jamás había oído a las mujeres ponerse en pie y contar la verdad en público. Volví a casa, redacté mi artículo para la revista New York y se titula, era Después del poder
negro, la liberación de la mujer. I owe that to the women who y esto lo debo a las mujeres que estaban ahí contando su verdad. Y de repente me hizo ver que tenía una tarea, algo que podía hacer yo que fuese valiosa como periodista y no simplemente imitar aquello que ya se hacía en el mundo del periodismo. Ha habido muchos momentos, puntos de inflexión, digamos, pero ese sería el primero. Te demuestra que hay un problema real y que no es personal. Pregunta María Jesús, ¿cree que se debe permitir el velo para las niñas en las escuelas? Yes, I think we should be able to do what creo we wish to do que with our deberíamos bodies. Poder hacer lo que queramos con nuestros cuerpos. Veils, unveiled, ya sea el velo, sin velo, yo creo que hemos de decidir nosotros. No es que no me preocupe el hecho de que a lo mejor esa mujer, esa joven no está tomando la decisión por sí sola, pero la cuestión de si obligar un cambio desde fuera o desde dentro quizás sea la que dependa de la situación individual y requiera una consideración, reflexión profunda y preguntar a la joven en cuestión y hablando con la familia, con los profesores para ver qué hay realmente detrás de eso. ¿Qué posición, pregunta Aida, cree que deberían ocupar los hombres en el movimiento feminista? Es maravilloso que haya muchos hombres feministas. Les permite ser seres humanos completos, íntegros. Yo creo que mientras los hombres feministas no dicten a las mujeres feministas cómo han de ser las cosas, pero sino hablando y contando su verdad sincera, yo creo que es muy útil. Pregunta Regina, ¿cuál es para usted el mayor reto del feminismo ahora mismo? Oh, that's too big. Too big to answer. Eso es demasiado grande para responder. Whatever the fuck you think it is. Lo que vosotros creáis que sea, por cojones. Uno de ellos es no perder el buen humor. El buen humor. Nunca. Yes, well, you know, I would like to say a word for humor. Bueno, okay. Sí, he de decir algo acerca del humor. Seems to be a neglected. Yeah, me parece subject. Que es un tema que se deja de lado demasiadas veces. Resulta que we can compel fear, obviously. Podemos inspirar miedo, obligar al miedo, incluso el amor, en el caso de que la persona dependa demasiado tiempo, acaban por desarrollar un apego para con incluso su captor, en caso de ser secuestrada, por ejemplo. You can't compel laughter. Pero lo que no se puede obligar es a la risa. ¿No es fascinante? En mi país, los indios nativos americanos tienen un dios de la risa que tiene distintos nombres, tanto de mujer como de hombre. Y la idea nativa es que la risa rompe y entra en lo desconocido porque no se controla. No se puede forzar y que hay un dios de la risa y diosa de la risa que simbólicamente se adentra en lo desconocido. Esto puede parecer raro, pero yo creo que no valoramos lo suficiente la risa. Hay que sospecharse de cualquier lugar donde no te permitan reírte. Including religious places. Y esto incluye los lugares santos, digamos, los lugares religiosos. Sí, reír te convierte en sospechosa y también te libera absolutamente de muchos corsés y de muchas presiones. Una última pregunta que nos junta con el pasado. ¿Puede compartir alguna enseñanza que aprendiera en su tiempo junto a la activista Dorothy Pittman Hughes?
Mm-hmm. Oh, well, thank you for mentioning Dorothy. She's very well living in Florida. Está muy bien, vive en Florida. Erected a very Acabamos de erigir un monumento formal en su honor cerca de su lugar de nacimiento, un lugar pequeñito, una aldea, Lumpkin, Georgia. Me siento muy agradecida por la amistad que me unió a Dorothy y que nos permitió hablar juntas, además el miedo que sentía yo de hablar sola al haber sido escritora. Porque, claro, bueno, recibíamos públicos, digamos, mucho más diversos y representativos de lo que habríamos conseguido por separado. También era, supuso una tremenda educación. Cuando Dorothy se convirtió en madre, quería estar en casa más tiempo. También hablé con Florence Kennedy, una abogada afroamericana radical, maravillosa. Siempre llevaba un sombrero australiano, estilo australiano. Si le buscas por sus libros, tiene tremendo espíritu, humor, y es una mujer muy inteligente. Pero el mero hecho de este accidente de tener miedo de hablar sola y siendo amiga de Dorothy, siempre hubo Margaret Sloan, siempre hablábamos juntas, una mujer blanca y una mujer negra en Estados Unidos. Supuso un tremendo cambio para nosotras como mujeres y para los públicos que atraíamos y al final resultó ser muy importante en nuestras vidas. Es uno más de esos eslabones que han ido uniendo a muchas mujeres que han entendido ese concepto de la lucha por los derechos civiles y de la democracia como algo que se construye día a día, como lavarse los dientes, ¿no? No es algo que uno deje cada 4 años, sino que es permanente y además es profundamente contagioso y el secreto de la alegría. Gracias, Gloria Steinem. Disfruta tu estancia en Oviedo. Los premios, el agradecimiento a toda esa carrera, tanta pasión, tantas ganas, tanta lucha por crear, no solamente por criticar, por analizar, sino también crear un mundo mejor para todas las mujeres. Muchísimas gracias, Gloria. We shall overcome.
Shiva.